plantación en Atlanta, Georgia, en los años 2700, 2800, escribiendo sobre la esclavitud, sí, estaba chocho. Me encantaba, iba a escribir sobre la esclavitud. Entonces, por eso, por esa misma razón, ellos, ustedes, señor Marconi, no pasan de todo eso, me decía quién, mire. Pero cariñosamente, seguramente. Bueno, como les contaba, este libro, El Negro, es una fantástica historia de amor que termina en divorcio. Pero como dice una amiga mía, el matrimonio es un divorcio inconcluso. Era eso porque había una diferencia generacional. Y tenía razón yo, era demasiado poca. ¿Eh? O sea que todas las noches yo agradeciendo, le rezo a Rominita, Santa Romina, llena eres de gracia. Pero lo que de verdad me causó gracia es lo que vine a aprender yo con todo esto. Que cuando una mujer se casa con que sueña, con tener criaturas. En cambio, el hombre cuando se casa con que sueña, ¿eh?